tardes, Chile. Feliz viernes para todos, no así para algunos que no lo están pasando muy bien. Ayer en la noche la selección chilena tampoco lo pasó muy bien. Y hoy, hasta las 3 de la tarde, junto a Francisco, Pancho y Luz, analizamos las claves de ese partido con el hashtag Días Clave. Hashtag Días Clave. Ustedes pueden compartir su opinión con nosotros de lo que vieron anoche, de los pecados de Sampaoli y de todo lo turbio que está ocurriendo en los pasillos de Quilín 5635. A partir de ahora y hasta las 3, te acompañamos con el mejor análisis futbolístico de La Roja y estas clasificatorias. En el máster central, paradojalmente no está el Dani, está el Califa. Pedro Reyes en el streaming, reemplazando al Pingüino. Este que se comió, sí. A sus espaldas, las más bellas community manager de esta radio, la Bambi y la Dani Contardo. El resto de la gente se sigue moviendo. Ahí viene hablando por teléfono el hombre lobo. ¿Quién es? ¿Sí? ¿Está hablando? Está hablando con el corsé. ¿Sacó pasaje? ¿Sacó pasaje a Estados Unidos? ¡Ah! Con Don Checho. Tranquilo, Don Checho, que hoy día no le vamos a dar por lo menos la primera hora. A partir de ahora y hasta las 3, comenzamos este análisis en la 92.9 Radio La Clave, en Enclave Deportiva. Ay, compadre. Mal día. Mal día, Pancho. Mal día por culpa de Sampaoli y mal día por este tropel de sinvergüenzas que se demoraron un año en cachar para dónde iba la moto. ¿Se demoraron en darse cuenta o no querían darse cuenta? No querían darse cuenta. Ahora, imagínate la cantidad de personajes que están ahí dando vuelta, pululando, que deben estar aflorados los colmillos para tirarse encima de ese botín que es el que está ahí en Quilimpo. Yo estoy cansado. No, yo también. Estoy súper cansado y de verdad pensé que ahora se nos venía el relajo. Sí, pues. Y no, pues. Esto va a ser peor que antes. Ah, tú lo ves así. Esto recién comienza. No. Te digo para nosotros. Ah. Nosotros tenemos una pega súper importante. Que impedir que ciertos personajes se tomen el fútbol. Así es, pues. Así que esa fue nuestra bandera de lucha al momento de nosotros conocer con conocimiento de causa, con antecedentes, que la administración que hoy día lleva el fútbol chileno no estaba haciendo un buen trabajo. Es más, Estaban robando. Y hoy lo que se dijo acá está teniendo su resultado. Tú ves hoy día cómo todos los medios ya están hablando. Los que callaron durante un año. Exactamente. Que es como lo que más te... Es lo que siempre pasa. Bueno, es lo que pasa en un país como este. Un país cartucho, lleno de caretas. Los pocos la pelean. Cuando esa pelea se gana... Claro, aparecen todos. Y se suena arriba el carro de la victoria. Propio de este país llamado Chile. Pero te propongo que cambiemos la... Cambiemos el chip y nos metamos directamente en el tema futbolístico de lo que se vivió ayer. Nosotros ayer estábamos optimistas, tranquilos, pero atentos a un tema que tenía que ver con el rival y que Sampaoli lo dijo en la misma conferencia de prensa. El partido que yo voy a plantear va a depender mucho de lo que proponga Pekerman. ¿Y qué le propuso Pekerman? No esperarlo, un juego y un fútbol de mucho roce, de mucho contacto, con tres hombres en la zona de volantes que eran más de corte, de quite, de roce y que definitivamente terminaron ensuciando el fútbol de Chile y terminaron enredando la cabeza de Sampaoli, que nunca se dio cuenta que con esa línea de tres lo único que estaba haciendo era permitirle a Colombia jugar mano a mano con la defensa de Chile. Esos y otros pecados más son los que vamos a analizar ahora, Pancho. Sí, porque a ver, partamos al revés. Lo que pasa en el segundo tiempo es grave. Lo que pasa en el segundo tiempo es grave porque tenemos un equipo de futbolistas superiores en el ámbito internacional. Sí. Tenemos un grupo de futbolistas que triunfa en las principales ligas del mundo. Tenemos un grupo de futbolistas que ayudó mucho
a que la Copa América se quedara en casa. Pero ese grupo de futbolistas tiene que estar bien comandado, bien dirigido, con una cabeza pensante que esté clara desde la banca. Y en el segundo tiempo, lo que vimos fue el extravío total de las ideas por parte de la banca. Yo, a diferencia de lo que muchos han opinado, creo que el partido desde un comienzo se planteó bastante bien. Se planteó bastante bien porque Colombia no nos llegó al arco. Porque el equipo chileno remató un par de veces de media distancia. Primer tiempo, ¿cierto? Porque, sí, estamos... porque si se jugó al ritmo de alguien, los primeros 45 minutos fueron al ritmo de Chile. Sí. Faltó protagonismo en los laterales, faltó soltura de Matías Fernández, faltó un movimiento que yo creo que era clave para hacer una supremacía numérica en la mitad de la cancha, que era adelantar a Gary Medel cuando tuviéramos la pelota para que Arturo Vidal pudiera soltarse. Soltarse más. Eso no se hizo, es verdad. Pero al menos en faceta defensiva no sufrimos nada. El primer tiempo nada. Quizás los últimos 10 minutos se pierde el balón. Los últimos 10 minutos perdimos la pelota porque ahí empezó a hacer una serie de cambios posicionales Pekerman que no fueron bien leídos. No, no fueron. No fueron leídos. Analfabetizados por parte de San Paoli. Él no supo leer. No es que lo leyó mal. No lo leyó. Él estaba con la cabeza en cualquier parte ayer. Y a mí por eso me hacen sentido los rumores que dicen que habría renunciado, que renunciaría después del partido con Uruguay. Ayer no lo vi en el partido. Porque lo que nos mostró San Paoli en la Copa América fue equivocarse absurdamente en los dos primeros partidos en cuanto al planteo inicial. Con Ecuador y con México. Y con México. Así es. Pero en ambos partidos hizo cambios que te demostraban que el técnico estaba ahí. Y si no estaba él, estaban los jugadores. Y él escuchaba a sus jugadores. Es verdad. En el partido con Brasil lo mismo. Se equivoca en el planteo inicial. Nos tuvo la pelota a Brasil. Nos complicó Brasil. No le llegamos al arco a Brasil. Pero a los 36 minutos de partido, él cambia. Dice, me equivoqué. Pa. Meto a Mar González, saco al Gato Silva. Chao. Paro línea de cuatro. Y ataco con tres. Yo soy de los que cree que en el primer tiempo la línea de cuatro era innecesaria. Bastaba con defender con tres. Porque Colombia nos atacaba con dos, más James Rodríguez que venía desde atrás, que habitualmente fue tomado por Arturo Vidal. Pero cuando yo digo, eché de menos el movimiento de Gary Medel adelantándose un par de metros, es porque al menos un par de veces del primer tiempo James logró despegarse de Vidal y Gary Medel estaba demasiado metido entre los centrales. Y o sea, se le dejaba espacio a James Rodríguez. Había mucho espacio para la marca en este caso. Y eso lo leyó Pekerman. Él dijo, ellos no me van a saber defender mano a mano. Porque cuando Gary Medel estaba atrás y le lanzaban un pelotazo a Muriel. A Muriel. Y Muriel le intentaba picar al Gato Silva, Gary Medel habitualmente llegaba a hacer la cobertura al Gato Silva. A Muriel le costó mucho avanzar en el primer tiempo, pese a los espacios que dejaba la defensa, solo por la presencia de Gary Medel. Pero James Rodríguez tenía todas las libertades del mundo, sobre todo en los últimos 10 minutos. En el segundo tiempo, lo que hace Pekerman es darse cuenta que mano a mano no podíamos. Nos abre James Rodríguez, nos mete a Cardona, centraliza a Jackson Martínez y deja jugando por el otro sector, a Muriel. A Muriel. Muriel se hizo un picnic con la defensa chilena defendiéndolo mano a mano. Jackson Martínez, cada vez que pudo, complicó a Medel en el mano a mano. James Rodríguez jugó mucho más libre en el segundo tiempo con la presencia de Cardona en el mediocampo colombiano y el Gato Silva ya no sabía qué hacer. Cuando se intercambiaban posiciones, Muriel con... Jackson. James Rodríguez. Con James. Se provocaba una confusión total en la defensa chilena. O sea, eso, uno que estaba en el estadio, lo pudo apreciar a los 5 minutos de ocurrido. Colombia pasó a jugar, de jugar con dos delanteros a jugar con tres. Claro. Uno bien mentiroso como James, pero muy abierto por la izquierda. Y con un volante creativo. Entonces Chile termina defendiendo mano a mano a James Rodríguez,
mano a mano a Jackson Martínez, mano a mano a Muriel y mano a mano a James Rodríguez. Perdón, a Cardona. El resultado de esa defensa mano a mano de Chile es que nos llegaron muchas veces, que perdimos la pelota, que Arturo Vidal quedó preso de ser volante central, lo cual se hubiera solucionado fácilmente si el técnico hubiera estado despierto, si el técnico hubiera tenido alguna idea de lo que estaba pasando en la cancha. Estaba tan perdido que cuando entró Cardona pensaba que era Guarín. Sí. O sea, así de ido estaba Sampaoli ayer en el segundo tiempo. Cuando el técnico rival, que no vamos a decir que es un técnico de ultra nivel mundial, es un buen técnico, pero no es Van Gaal, no, además supo hacer su pega ayer. Venía cuestionado, venía con una carga emotiva bien fuerte. Acuérdate, las críticas de Valderrama, de jugadores históricos, que la falta de liderazgo en el equipo, los cuestionamientos al papel este que se le quedó extraviado en la conferencia de prensa. O sea, este sí que tenía problemas, po. Entonces, pero tú me dices, ¿cuándo ese técnico, cómo va a estar extraviado Sampaoli, Pancho? O sea, ¿cuándo ese técnico te gana el ajedrez en la cancha? Es porque hay algo que está pasando que va más allá de lo futbolístico. Algo en la cabeza del entrenador. Pero si, ¿cuál ha sido el ideario histórico de Sampaoli, de Bielsa, ajá, de Guardiola? Defendemos siempre con uno más, claro, de lo que nos atacan. O sea, él no lo hizo. Defendió con uno más durante los primeros 45 minutos y le funcionó. Pero durante el segundo tiempo terminó defendiendo uno contra uno y con Chile comiéndose un baile. Ayer Colombia debió habernos ganado fácil el partido en el segundo tiempo. La sacamos barata. Para mí, después de lo que vi en la cancha ayer, el punto es ganado. No son dos perdidos. Porque jugamos sin técnico ayer. Y un equipo que juega sin técnico está condenado a fracasar. Por más buenos jugadores que tenga. O sea, ahí ya tiene señales claras. El no darse cuenta y no leer lo que le estaba proponiendo Pekerman. No saber cambiar la línea de cuatro. La situación de los cambios es una cuestión insólita. Hacer entrar a Ravelo, el último de los tres cambios, a dos minutos del final y recién ahí cambiar el dibujo táctico. ¿De qué estáis hablando? ¿Para qué entró Orellana? ¿Para qué entró? ¿Qué hizo? ¿Cuál fue su aporte? ¿Qué le pidió él? Él dice que la idea era sumar un puntero más, pero ¿cuántas veces tocó la pelota? Pinilla, que lo podía haber aprovechado mucho más también. O sea, hay varias señales que dan cuenta de que ayer el técnico no estaba con la cabeza 100% metida en lo que era su pega, que era conseguir los tres puntos, mantener la supremacía local y demostrar que, por lo menos en el papel, Chile era mucho más que Colombia. A ver, tú, cuando hace entrar a Orellana, ¿ya? Lo hace supuestamente ingresar para que él cambie una historia. Exacto. Pero el cambio de historia con Orellana pasaba porque Orellana ocupara la función de Eduardo Vargas. Claro. ¿Orellana es más que Eduardo Vargas? ¿Orellana puede superar en esa posición a Eduardo Vargas, incluso jugando mal Vargas? No. El cambio implica que Vargas vaya al sector de Alexis Sánchez. Sí. ¿Vargas jugando por la izquierda del ataque es más que Alexis Sánchez malo? No. El cambio implica que Sánchez se centralice y ocupe el puesto de Valdivia. Claro. ¿Sánchez más que Valdivia en el puesto de Valdivia? No. Explícame el cambio, po. ¿Por qué entra Orellana y sale Valdivia? ¿Qué quiso hacer? ¿Quiso dejar a Sánchez? Es lo que uno vio, po. Que ahí empezó ya el desorden total de Chile. Además, con Alexis Sánchez no viviendo un buen momento futbolístico. La pelota se le escapaba, perdía con facilidad los balones, generaba riesgo perdiendo balones en la mitad de la cancha. O sea, si tú vas a meter un cambio tan absurdo, genera al menos un cambio de esquema. O sea, para seguir jugando con el mismo esquema, tenía a los buenos que son los que inician el partido y a los que son menos buenos que son los que están en la banca. Por lógica, el menos bueno tiene muchísimas menos posibilidades de cambiar el partido que los que están en la cancha. Porque él desarmó todo el ataque con un solo cambio. Que no estábamos llegando, efectivamente no estábamos llegando, pero no por problema de calidad de jugadores, era por un problema de planteo futbolístico. Si lo que correspondía ayer era sacar a Matías Fernández, uh-huh,
retrasar a Valdivia. No, ni siquiera. Era sacar al Gato Silva. Sí. Dejar la línea de cuatro. Meter a Carmona, además. Y soltar a Vidal. Y soltar a Vidal. Era el cambio. Era Pinilla por Silva y Carmona por Fernández. Te quedaba Carmona de seis, Vidal suelto, Valdivia suelto. Y con tres arriba. Y tres arriba. Mira. ¿Qué te ofrecía ese dibujo, ese cambio? Te ofrecía, para empezar, la trascendencia de Vidal. Claro. O sea, ayer, habiendo hecho un partido malo en general la selección, el mejor de Chile fue Vidal. Con toda la carga que significaba jugar en una posición donde al final termina incómodo, quiso ayudar arriba. Acuérdate que salva un par de acciones. Llega un cruce que lleva a destino de gol. O sea, así y todo. A dos cruces, sí. Ese esquema te ofrecía marca en contra de James Rodríguez. Uh-huh. Marca de verdad, porque Vidal, claro, Vidal va, quita, se barre. Pero Vidal no es un marcador. No, pues. Si Vidal tapa otra cosa, pues Vidal, un jugador de clase mundial, no lo podéis tener marcando. Sí es verdad que él ocupa esa posición en el Bayern Múnich, pero el Bayern Múnich juega contra puro equipo malo en Alemania, pues. El nombre de ahí era Carmona, po. Uno además, que te muerde. Claro, y además Vidal cuando marca en el Bayern Múnich, marca, pero después se descuelga porque le sube Kimmich o le sube Xavi Alonso. Acá no le subía nadie. Nadie le ocupaba la posición de 6 a Vidal. Vidal fue 6 todo el partido, lo tuvo preso de ser 6 Arturo Vidal, weón. Mejor volante mixto del mundo, lo tuvo preso de ser 6 el partido completo. Si hay que ser enfermo el Chape, weón. Entonces, no jodas, ay, pues San Paoli, andáis pidiendo más plata y ahora querías irte, weón. No, está. Esta cuestión está es convertida en un cabaret entre la NFP, este otro que quiere más plata, dicen que renuncia después del partido, los que quieren llegar al poder ahora. Ojalá que esta cuestión no afecte la cabeza de los jugadores. Me dicen que ayer Becachese a los 15 minutos le dijo que había que hacer un cambio. Ahora ya no escuchas a Becachese, porque Becachese se va. Y debe ser así, po. Entonces no jodamos, pues esta cuestión no es tan complicada, po. Ayer el dibujo estaba clarito, lo que había que hacer, digamos, la idea. Sí, yo creo que partió bien. Yo creo que no se equivocó con el planteo. Pero entonces, bueno, no se termina dando básicamente porque no adelantaba a Medel a la posición de 6 y lo soltaba a Vidal. Por eso no se termina dando la idea, por lo menos, el primer tiempo. Sí, porque Chile domina el partido el primer tiempo. Lo domina. Se juega lo que quiere Chile. Estamos de acuerdo. Pero no llegamos al arco, pues. Estábamos dependiendo de un tiro libre. De un córner. Al arco no llegábamos porque no había generación futbolística, porque el gallo que juega la pelota a gran nivel en Chile lo tenía acá, po, lo tenía de 6. Claro. Entonces lo que nosotros, porque nosotros, sino, no es que uno diga que sabe más que los otros gallos, pero era de toda lógica, po, puta, perdí. A ver, armemos el monito de la pizarra, ¿cómo empezó esto? ¿Esto y cómo tenía que haber variado? ¿Cierto? Esto partió con Bravo como líbero. Sí. Porque Bravo era la primera descarga. Era la primera descarga. Medel delante de Bravo. A la derecha el Gato Silva. A la izquierda Gonzalo Jara. Que en el primer tiempo cumplieron bien porque tenían un hombre que los ayudaba, po, que era Medel. ¿Por qué la gente le queda la sensación de que el Gato Silva no responde, que se lo llevan como un chancho al hombro? Porque etcétera. En el segundo tiempo se lo llevaban con un chancho al hombro, se lo llevaban a él, se lo llevaban a Jara. ¿Y por qué? Porque dejaban un tremendo espacio. Era un equipo muy largo. Entonces, claro, le permitías al colombiano que corriera por ese lado, siempre estar mano a mano con el Gato, y obviamente en una, dos o tres te iba a llevar con facilidad. Y acuérdense que el Gato Silva juega todo el año de 6, corre una parcela mucho más chica y no tiene que perseguir un jugador veloz como tuvo que perseguir ayer. Entonces, lo mínimo es ser solidario con el que es malo y ponerle a alguien que lo ayude, pero ayer no lo ayudaba Isla, que andaba jugando en otro partido. Al pobre Jara no lo ayudaba Bocellur, que andaba en otro lado. Oye, sí, que extraño lo de los dos laterales. O sea, los dos ayer parejitos, pero para malos. O sea, ni defendían, malo, ni llegaban arriba. Yo me acuerdo por lo menos tres acciones de Isla intrascendente. Alguna oportunidad de Bocellur, pero no es lo que uno habitualmente está acostumbrado a ver de ellos, po. Claro. Bueno, Bocellur mete un pase malo hacia el centro del área que casi termina en gol. Claro.
En el gol se llevaron al Gato Silva. Claro que se llevaron al Gato Silva, porque primero Muriel se lleva al Guaso Isla, que queda tirado en cualquier parte. Y el otro gallo, que tiene zanca larga, que en Italia le gusta jugar con 50 metros de ventaja, se va a llevar al Gato Silva, porque el Gato Silva juega de 6, no juega de central. Claro. Entonces tiene toda la lógica del mundo que el gallo no tenga la velocidad que tiene un central. Lógico. Y Medel estaba preocupado del 9, porque este gallo se le ocurrió defender mano a mano a una selección de las más potentes de Sudamérica. Lindo. No aprendió del partido con Brasil. Brasil, que jugaba pésimo, compadre, antes de llegar a Chile. Nos mete 3 delanteros, él le mete 3 defensas, no tiene la pelota. Exacto. Y ayer, cuando él parte el partido, yo digo, en función defensiva, el equipo anduvo, porque le sobraba a Medel. Pero lo que nosotros decíamos antes del partido, y que era como de toda lógica, cuando Chile recupere la pelota y quiera elaborar, Vidal se nos suelta. Exacto. Sube Gary Medel y sienta supremacía. Porque James Rodríguez no marca. No, po. James Rodríguez nunca iba a tomar a Gary Medel. Y Gary Medel iba a poder descargar libremente con Arturo Vidal por derecha y con Matías Fernández por izquierda. La posición, pero no. La posición de Matías Fernández es otro tema. Él pone a Matías Fernández por la derecha cuando juega todo el año por la izquierda. Pero si hay que ser el rey de los pelotudos, po. Ah. ¿Qué tanto puede influir eso, Pancho? ¿Qué tanto puede influir si al final es un cambio posicional, pero prácticamente tiene que hacer la misma pega? No, porque te corre distinto la cancha. Ya. Si él viene con la pelota en la pierna derecha, por el sector derecho, para poder esconder la pelota, claro, tiene que llevarla con la derecha. Exacto. Por el otro lado es distinto, el perfil cambiado. Y la única opción que tiene es pegarle a 3 dedos, que nunca le ha pegado. Claro, fa. Al arco. Uh-huh. O sacar un centro. En cambio, teniendo por la izquierda, perfil cambiado, la franja completa. Decíamos ayer, Sánchez va a sacar, a pasear a Zapata, y lo sacó un par de veces. Sí. Pero como por el sector izquierdo no venía nadie, sacar a pasear a Zapata no servía de nada, po. No. Tenía que meterse el pobre Varguita ahí en el medio, uh-huh, y pelear contra Muriel. Y Varguita solo no va a poder con Muriel, si no lo ayudaba a nadie. No, y de pavo tuvieron muy poco ayer los dos centrales colombianos. Nada. Hicieron un partido impecable, correcto. Porque se le hicimos fácil. Porque se le hicimos fácil, tal cual. Porque en la banca estaba, no, ya no era el conejo ni el viejo chico, era el zombie. Sí, porque uno decía, Matías Fernández se va a meter por la espalda de Sánchez. Se va a meter por la espalda de Valdivia, que se va a juntar con Sánchez por la izquierda. Es lo que hablábamos ayer, tal cual. Pero no, pues lo tenía jugando por la derecha para que no pudiera rematar, para que lo obligara a tirar centro, para que no se sintiera cómodo en la cancha. Pero a ver, ¿hay alguna explicación futbolística de por qué hizo ese cambio? No sé, para juntarse con Isla, generar un tándem por ese lado, o cuando se abría Sánchez hacia este mismo lado de la derecha, o no tiene explicación. Lo de la ubicación de Matías Fernández. No tiene explicación, porque yo hubiera entendido. Si él hacía el movimiento, ya, por último, ya. Suelta a Vidal por la izquierda y suelta a Fernández por la derecha. Que sigo insistiendo que es medio absurdo. Pero por último, Vidal te hubiera generado problemas viniendo de la izquierda hacia el centro. Pero no, po. El movimiento que nosotros decíamos va a ser, porque confiábamos en la de que fuera un gallo medianamente inteligente para levantar, sí, el partido. No lo hizo. Entonces dejó encerrado a Medel atrás, dejó a los dos marcadores acá. Los marcadores, como tenían hombre tomado, no podían descolgarse para hacer supremacía en la mitad de la cancha. Vidal jugaba en el círculo central, y si es que pasaba un poquitito la media luna, y Matías Fernández chocaba constantemente con Torres. Con Daniel Torres, sí, que era un debutante en la selección ayer, ¿y qué son? Pero que lo anuló a Matías Fernández. Y como la rigidez era tal, Matías Fernández nunca se pudo cambiar a la izquierda. El mago Valdivia tuvo que tomar el lugar que nosotros pretendíamos que fuera para Matías Fernández. Y dejan huérfano a los dos delanteros. Se ha tenido un equipo cortado. Entonces, si bien es cierto, funcionó en cuanto a que se controló al rival, en cuanto a que controlamos la mayor parte del partido, sí, no llegamos al arco. No llegamos al arco. ¿Cuántas tapadas tuvo Espina? ¿Un remate de distancia de Sánchez? Sí. Yo tengo mala memoria, sí, no, pero no me acuerdo haberme parado muchas veces del asiento ayer en el estadio. El primer tiempo, un balón que sale desde el medio, creo que la descarga la hace Vidal, controla Vargas, cede a Sánchez, y Sánchez que gira y logra rematar. Es el segundo. Pero el primero es un tiro arriba, que salga Ospina. Que también es de Sánchez, entiendo. También es de Sánchez. Entonces, cuando vimos... Tenés los tiros libres de Matías Fernández. ¿Y sería? El golpe. Entonces, cuando me dicen, Sánchez jugó mal...
Sí, es verdad que jugó mal, pero fue el que se generó las únicas dos ocasiones de gol claras que tuvo Chile. Y jugando huérfano. Si Sánchez juega solo, porque en el Arsenal uno dice juega solo, pero no, el Arsenal te ataca en bloque. Si Sánchez juega solo, con las dificultades de traslado de balón que tiene Sánchez, porque es medio atolondrado para traslado. Se le arranca la pelota, no se tropieza. Es un futbolista, pero no es talentoso. Se le corta la cadena con las bicicletas de repente, pero es verdad. Ayer eso quedó demostrado, en la desesperación que tenían, colocándolo a él como el 10, en este caso haciendo la pega a Valdivia, no hizo nada. Correteó, metió, se abrió a la derecha, a la izquierda, vino a mitad de cancha, perdió balones, pero nunca tuvo la claridad porque no estaba haciendo la pega que le corresponde. Y jugando aislado del medio campo y con dos laterales inofensivos, ¿qué le podía exigir a Sánchez y a Valdivia? Hace mucho tiempo que Chile, dentro de la idea que tiene el viejo chico, no logra consolidar la idea de que por las bandas es una de las alternativas futbolísticas que la selección tiene. O sea, ayer ninguno de los dos hizo nada, no hizo daño, no marcaron. No me acordaba de un partido, salvo el amistoso con Brasil, chico, donde Chile llegara con tan poco volumen ofensivo al arco rival. Había jugadas donde, como Isla no subía, se abría Vargas para centrar y estaba solo Sánchez. Solo Sánchez, exactamente. Iba a ser Sánchez entre Zapata y Muriel para caer. ¿Podía cabecear una pelota? Comerse una patada, ¿eh? Era imposible. Y el caso contrario, cuando se abría Sánchez, el pobre Varguita, que medio metro y medio, con Zapata y Muriel. Ya, hablamos, ya tenemos claro más o menos la pega de los tres. Murillo. Tenemos claro lo de Arturo Vidal, lo de los dos laterales o volantes. La situación de Jorge Valdivia. Uno esperaba un Valdivia más protagonista, que buscó permanentemente, pero la zapatería que le dieron, y hasta a veces con algún grado de mala intención y poca prolijidad en la marca de los colombianos, estos tres. No, pues eso estaba pedido. Esos tres te dieron una zapatería entre Zapata. Sánchez. Sánchez, Mejía y Torres. Esos tres. Qué manera de repartir. Pero es inteligente. Era parte de la táctica. Y es parte. Porque además se turnaron para pegarle. Exactamente. Hasta que en la quinta infracción le muestran a María Sánchez. Claro. Que después debió haber sido expulsado por otra patada que creo que le pega a Vidal, no me acuerdo. Pero lo de Jorge Valdivia, se supone que iba a ser el jugador distinto, el trascendente. Ya obviamos la situación de Medel, que al final nunca lo soltó para que ocupara la posición de Vidal y Vidal pudiera más tener protagonismo en ofensiva. ¿Por qué al final no termina luciendo Jorge Valdivia? Porque Paco Valdivia es un jugador de equipo. Sí, jugadores que te pueden resolver partidos solo, Maradona, Pelé, Neymar. Pueden jugar con 10 malos lados y ganar los partidos solo. Messi. Pero el Mago Valdivia, porque además ellos son individualistas, ellos nunca van a cederle a un compañero si tiene la posibilidad de pegarle el arco. Cristiano Ronaldo, Maradona, todos preferían. Maradona quizás de repente te ha habilitado. Sí, pero jugadores que son más. Pero son más individualistas. El Mago Valdivia, ¿qué tiene el Mago Valdivia? ¿Dónde te define los partidos? Te anticipa el último cuarto de cancha. Y en el último pase. Claro. Pero para generar el último pase tú no le podés pedir al Mago Valdivia que venga desde la mitad de la cancha arrastrando la pelota. El Mago Valdivia en la selección chilena ha rendido cuando se le mete al lado Vidal, cuando se le mete al lado Arangui y cuando está Marcelo Díaz jugando de 6. Ayer ¿cómo fueron los movimientos? Solo no te va a rendir nunca. Y ayer ¿cuál fue lo que tú viste que hizo y que no resultó? Lo que hizo fue que tenía a su socio Vidal, Arturo, jugando de 6, que tenía a Matías Fernández intrascendiendo por el sector derecho y el Mago Valdivia se queda aislado y desesperado, tratando de ir a buscarle la pelota a Jara, tratando de pedirle una pelota al lado a Arturo Vidal o tratando de quitarle una pelota a Matías Fernández. Claro. El problema es que cuando te recibe el Mago Valdivia, lo que ocurrió en Perú, que el Mago Valdivia te venía a recibir acá a los costados y empezaba a armar un circuito ofensivo, sí. Ese circuito ofensivo ayer no se podía armar porque el que tiene el despliegue en el equipo, que se llama Arturo Vidal, no participaba del circuito, sino que era su obligación era estar ahí. Y estar ahí. El volante porque al lado, tapón. Porque es lógico, porque si al lado tenía James Rodríguez, que es el mejor, o uno de los mejores 10 del mundo. Entonces lo que uno decía, adelántame de él, suelta a Vidal, suelta a Fernández, juega con Valdivia. No lo hizo. Eso en el primer tiempo, que fue lo bueno. Sí. Después en el segundo tiempo, Colombia. Nos saca James Rodríguez de la posición de 10, lo abre a la izquierda.
deja a Jackson Martínez en el centro, abre a la derecha a Muriel, mete a Cardona de 10, saca al Leñero Sánchez y deja a dos volantes centrales que eran Mejía y Torres. Sí. No, clarito lo que hace ayer Pekerman, clarito. Cuando Sampaoli... Ahí está el mono, ahí está, clarito la figura. Cuando Sampaoli no saca a Medel del fondo o no saca al Gato Silva del fondo para dejar de segundo central a Medel, lo que hace es que Jarita se come un baile de Muriel. Claro. Que el Gato Silva se come un baile de James Rodríguez, que Gary Medel tiene que estar preocupado exclusivamente de James Rodríguez sin poder ayudar a sus compañeros, que es lo que mejor hace. Porque están todos mano a mano. Están todos mano a mano. Que Arturo Vidal se tiene que encargar del guatón Cardona. Uh-huh. O sea, te cambió el partido Cardona, pues, weón. No te lo cambió Maradona, pues, weón. Y James, por último. Ni que te James. Por último que te lo cambie, James. Te lo cambió un guatón que juega en México, pues, weón. Y que el weón pensaba que era Guarín, pues. Sí, más encima. Entonces deja a Arturo Vidal preso a marcar un guatón. Deja a Matías Fernández de nuevo intrascendiendo porque seguía chocando con Torres porque el pobre cabro nunca no juega por la derecha desde el tiempo de Colo, en Colo-Colo no jugaba por la derecha. Nunca jugó por la derecha en su carrera. Pues lo pone por la derecha. Por la derecha. El innovador. Y el mago Valdivia perdido. Termina chocando con Mejía. Perdió y comiéndose una zapatería, compadre. Hasta charchazo le llegaron. Los laterales seguían sin existir porque no sabían qué hacer. Ayer jugamos con dos menos. Sí, pues, no sabían qué hacer porque de verdad tenían... No sabían si ayudar marcar, a los centrales o irse para arriba. ¿Y qué dijeron ellos? Cuando Colombia nos agarra la pelota, lo vamos a perder. Me prefiero ayudar a mis centrales. Exacto. Entonces, ¿por qué cresta él no hace lo que había que hacer? Sacar al Gato Silva, mandarlo para adelante. Por último, para probar un rato. Sí. Soltar a Arturo Vidal por la derecha, mandar a Matías Fernández a la izquierda, dejar al mago Valdivia... De 10. Y ahí. Y los dos de arriba. Perdón, y ahí, en el medio campo, ya tenía Chile jugando cuatro volantes contra tres colombianos. Resultado final, se comían un baile, pues, weón. Bueno. Si los nuestros son buenos, pues. Claramente. Y con eso, ¿y quién marcaba a Muriel? Un rápido como Bocellur, pues. Bueno. Exactamente. Y cualquier y cosa. Jame, el guaso, pues, si para eso juega el guaso, pues. Bueno. Exacto. Ay, si se lo pasaba al guaso, Medel lo mataba, po. Se lo comió dos veces ayer cuando se pasaban. Entonces, no, jodamos, ayer el entrenador... Pero tranquilo, tranquilidad, Francisco, tranquilidad. Queda todavía un partido, estamos analizando los pecados de Sampaoli el día de ayer y luego el corte, ¿te parece que veamos... ¿Cómo debió haber sido la lectura de este partido? Y ya empecemos a meternos en Uruguay si ya no sacamos nada con seguir lamentando ni llorando. Además, hay que agarrar a charchazo a este pelado para que se meta nuevamente en lo que le corresponde, que su pega, que es trabajar en la selección y no estar pensando en que le suban el sueldo o que su jefecito Ito está a punto de irse preciosito. El corte y seguimos. Baila como una mariposa y pica como una avispa. Tal como lo hacen el Chico Peñalillo y Pancho Eguiluz. Ya volvemos con más por la 92.9. El tiempo pasa volando.